Comunicate con La Expiación. WhatsApp, mensajes al 155-765-2768 o llamanos al 4951-3139. Continuamos aquí en el área de La Expiación y estamos escuchando la música de León Bodó. Antes de recibir a Luciano Onetti, director, junto con Nicolás Onetti, de la película Abracadabra, que hace poquito estaba en el Bama Cine, esperando pronto, obviamente, que se vuelva a pasar por las salas, con guión también en colaboración de Carlos Goitía, así que, bueno, también a él es este tributo a esta película tan maravillosa de cinearte de género, ¿no? Que es Abracadabra, que es este giallo. Vamos a escuchar este tema para meternos en el tono de la película, en el clima de la película, que es una banda de sonido que compuso también el director de Abracadabra, Luciano Onetti, que es la siguiente. Maravillosa. Estamos en comunicación telefónica con el director de Abracadabra, Luciano Onetti. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches. Buenas noches, Samuel, Juliana. Mucho gusto otra vez de estar con ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, encantado. Bien. Encantado que estés nuevamente. Bueno, la semana pasada por problemas técnicos no hemos podido conversar, pero bueno, gracias a Dios hoy podemos encontrarnos nuevamente. Digamos igual que fue una movida de marketing. Claro. El próximo film relacionado, ¿no?, con la radio, que es Una Noche de Horror. Una Noche de Horror, es verdad. Fue como un hecho paranormal, digámoslo, porque sí, la verdad sí, que sí. A 5 minutos de llamarte se cortó la luz y no volvió. Así que tu película ya me da miedo. Es el fantasma que anda dando vueltas. Buenas noches, Luciano. Gracias por atendernos y por esta comunicación. Hola, Juliana. Bueno, Luciano, como bien decía, escuchábamos esta música, esta banda de sonido de tu película Abracadabra, que has dirigido junto con tu hermano Nicolás Onetti. Bueno, y nos permite decir que ustedes transitan el género, como he dicho en otra oportunidad, sin encasillarse, ¿no? Porque en esta vez nos sorprenden nuevamente con un giallo que viene a completar, si se quiere, una trilogía que comenzó con Sono Profondo y con Francesca. Y bueno, me parece que bueno, que has culminado en una obra de arte maravillosa, ¿no? Esto es algo que me ha encantado, sinceramente. Sí, bueno, en realidad lo que es el concepto que se le ha dado de trilogía es algo que ha surgido en las redes sociales o en algunas notas periodísticas, porque en realidad no es que hay una continuidad. Si son 3 películas de género, pero no es que que hay una continuidad de personajes o de historia, sino que el único concepto en común es el género giallo. Claro. Después, lo que sí se mantiene es una ambientación en los 70s, darle esa calidad estética setentosa también, un trabajo de sonido medio viejo, la música, el estilo. Esas sí son cosas que se repiten en las 3. Y en las 3 también has hecho la música, esta música que estamos escuchando de fondo, que veníamos escuchando recién. Sos el creador también de la música que permite esa ambientación, esa que las escenas se tiñan, ¿no?, de una cierta adrenalina. Sí, la verdad que con Abracadabra fue un trabajito un poquito más arduo, porque de la discográfica italiana, que es Black Widow Records, sí, que me contactaron, que le había gustado la música de Francesca y Sono Profondo, que la sacó en CD y en vinilo, ya después me propuso en el contrato que hiciera la música para luego sacarla en vinilo de Abracadabra. Entonces ya esa libertad quizá que había tenido anteriormente en esta película fue ya más pensado como y más trabajado, sabiendo que iba a salir en un formato de disco, como para que sea más presentable como producto. Claro, entiendo. Bueno, comentémoslo un poco a la gente. La película comienza con la muerte accidental del mago, el gran Dante, ¿no?
durante un truco de magia, y luego de, bueno, de unos años después, su hijo Lorenzo, que también es mago, Lorenzo Mancini, que es Germán Maudino, que le mandamos un saludo muy grande, también, bueno, trata de presentar su show de magia, pero se empieza a teñir de asesinatos a su alrededor, ¿no? Empieza a morir gente de una manera muy, muy especial, mediante trucos de magia. Esta es un poco la sinopsis de lo que trata Abracadabra. Y yo creo que el gran acierto de la película es prestar atención a estos detalles, ¿no? Por ejemplo, el idioma italiano, que está doblado por actores profesionales italianos, los subtítulos, estos planos y primerísimos planos, bueno, la saturación de los colores. Tiene cosas que, bueno, obviamente ustedes plantean que son típicas del giallo. Acá tengo también las mujeres desnudas, el whisky, ¿no? El color. ¿Qué es sí. lo que te parece que es el giallo, que es esto que te conquista tanto y que a mí por lo menos me ha parecido tan potente visualmente y me ha maravillado tanto? ¿Qué es lo que a vos te pasa? Yo creo que uno de los fuertes que nosotros pudimos trasladar en las películas que hemos hecho de este género es esa ambientación que nos ha quedado de las películas de Sergio Martino, Darío Argento, que aún así yo confieso que no soy muy fanático. Muchos creen que me he visto todas las películas, y de hecho confieso ahora que hay muy pocas que he visto de Darío Argento, sí algunas más sí. quizás de Sergio Martino. Pero bueno, hemos tratado de demostrar en estas películas, más que nada en Abracadabra, que hubo un grupo mayor en cuanto a la parte artística, por ejemplo con la gente de Azul, Paola Tolosa, que es la directora de arte, ha hecho un trabajo magnífico junto con el Faca Ribeiro y Mariana Lupo. La verdad que han hecho un trabajo de arte magnífico, que sumado a un trabajo de postproducción que he estado más de 6 meses trabajando lo que es la estética y la música, hemos logrado reconquistar esa época, ¿no?, de los 70, y ambientarlo y hacerlo en una época actual que hoy es todo tan digital, y ¿no? Creo que hemos hecho un producto bastante presentable. Escuchaban algunas presentaciones, ¿no?, que comentaban que la película es como ver un truco de magia, ¿no? Porque, y de alguna forma coincido, ¿no?, porque te sorprende como en los trucos, tiene un ritmo que no se detiene, es un relato que te mantiene intrigado todo el tiempo, llama la atención también cómo está contada la historia, ¿no?, en la que todos los personajes son sospechosos y hay una sucesión de crímenes en donde también nosotros intentamos todo el tiempo develar el asesino, ¿no? Sí, bueno, realmente el papel que hizo Germán Maudino y Eugenia Rigón, como los demás actores y actrices, han hecho un trabajo bárbaro, y el truco final es ese es el gran truco, ¿no? Claro. Cuando se revela, bueno, obviamente no vamos a contar, no. pero eso sería prácticamente lo que es el de decir Abracadabra. Claro, y coincido también con lo que decía mi compañero antes, ¿no? Que es interesante cómo cuidan estos detalles, ¿no? De los colores saturados, las texturas, los planos detalles, toda la estética, ¿no? Que a los que no conocíamos los giallos nos hacen conocer un poco más el género. Y bueno, también este punto sobresaliente que es la traducción al italiano. Digo, para las personas que no conocíamos mucho ese género, estos detalles representativos son muy importantes. Sí, la idea en principio siempre fue hacer como un homenaje al país más que al género. Si no, hubiésemos intentado quizás hacer un giallo hablado en español, sí, o en cualquier otro idioma. Yo siempre dije que para mí el arte no tiene un idioma, es algo universal. Se podría hasta haber inventado un idioma. Pero más que nada, por respeto al género, algunos capaz que dicen que es imitación, otros homenaje. Para mí es una película más dentro del género, como a veces siempre digo, como tantas hay de exorcismos, de fantasmas. No es que son homenajes unas de otras, sino que capaz que en un año salen 10 películas de exorcismos y yo ya no sé cómo se llama cada una. Claro. Esto, bueno, capaz que porque es un género un poco más cuidado, más artístico, y obviamente va a haber influencias que en otras películas quizá no hay tanto. Hay cosas muy marcadas, como esto que algunos hacen siempre referencia del JD, de los zooms que Tarantino siempre usó en las películas. Es algo muy setentoso, no es prácticamente del giallo, sino del western. Bueno, hay muchos detalles. Claro, bueno, es algo que marcaba también tu hermano en la presentación de lo que fue en Mar del Plata, y la verdad que sentimos todos que estábamos en los 70, jamás creímos que era una película, a lo sumo una película restaurada, remasterizada.
generó un clima impresionante y para mí que era un género totalmente nuevo, totalmente distinto. Me dio mucha curiosidad, de hecho busqué giallos de Darío Argento y me di cuenta que tampoco es lo que ustedes comentan, es un giallo más, es un giallo que cuenta desde otro lugar. Si bien es imposible no poder encontrar algún reenvío, algún tributo o algo de eso, es muy muy de ustedes, muy propio, ¿no? Esa manera que están consolidando. Que la magia era llevar también al espectador a esos años y utilizar, en este caso, el mundo de la magia y el ilusionismo, que casualmente no se ha utilizado en otras películas de ese género, y es raro porque el mundo del arte, del teatro y la magia, que no se haya usado, lo mismo con la película anterior, Francesca, que habla de la Divina Comedia, diciendo claro, algo, ¿no?, de allá de Italia, y es raro que no se haya usado, por eso utilizamos esos recursos históricos. Bueno, justamente nos nombrabas, recién hablabas de la magia y después hablabas de dos actores maravillosos que tiene la película, entre todo el elenco, ¿no?, que también son muy buenos. Está Germán Baudino y María Eugenia Rigón, que, bueno, en un momento les toca hacer un truco de magia, ¿no? Y ellos cuentan que fue algo bastante complicado porque María Eugenia tuvo que estar dentro de una caja, esa caja donde después el mago pasa espadas. Y dice que comentaba que fue bastante complicado, tuvieron que poner un coach de magia. ¿Cómo fue más o menos esa escena? Sí, fue complicado, más allá de que después, porque la idea en principio era hacer todo el truco filmado en un solo plano. Claro. Pero eso quizá puede tenderse un poco aburrido en el cine de hoy, más allá de que la ambientación sea en los 70. Pero aún así los actores propusieron hacer el truco real, por eso yo admiro la capacidad de María Eugenia y de Germán en ponerse en el papel del mago y el asistente, ¿no? Porque hicimos el truco sin corte con el ayudante, el mago profesional que explicaba el truco, y bueno, nos llevó bastante tiempo y María Eugenia, que estuvo adentro pobre de la caja prácticamente las 6-7 tomas que hicimos del mismo truco. La verdad es para felicitarle. Qué terrible, pero bueno, también demuestra lo contento que están con el producto, ¿no? Porque ellos se lo veían muy muy felices con el resultado final, a pesar de esas cosas, ¿no? Sí, pero... porque fue es un ambiente que logramos muy familiar, los atendimos muy bien en la Ciudad de Azul, junto a todo el gran equipo que nos ayudó esta vez a hacer la película. La verdad que todos muy contentos con el resultado también, la recepción, porque las críticas... Bueno, uno le tiene miedo, ¿no?, a las críticas, leer cosas buenas, cosas malas, a uno le sirve. Pero por suerte, con Abracadabra, la mayoría de las críticas, por no decir casi todas, fueron positivas. Luciano, y bueno, como bien vos decías, estuvieron en Azul, ¿no?, filmando. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre las locaciones. Estos lugares que vemos en la película fueron muy provechosos, ¿no?, para toda la filmación, digamos. Sí, bueno, Azul es la ciudad perfecta para este tipo de cosas. Bueno, igual en Capital Federal, en muchas ciudades de acá de Argentina, porque tenemos muchas cosas arquitectónicas que provienen de Europa. En el caso de acá Azul, del arquitecto Francisco Salamone, que ya habíamos filmado algunas locaciones en Francisco, que era el cementerio, sí, la fachada. Y acá fuimos buscando, bueno, el Teatro Español de Azul, la verdad que es como un micro Teatro Colón, que también eso le da una estética, y la gente de Azul que nos ha ayudado, porque quizás filmar en otros lugares se requiere un traslado de equipamientos, mayores costos. Por eso agradecemos también a la gente de Azul que nos ha prestado. Y bueno, en cuanto a lo que es vestuarios y elementos, toda también la gente de acá de Azul que nos ha aportado todas estas cosas, ¿no?, para darle esta magia que se le generó en la peli. Ciertamente creo que Azul es un lugar muy propicio, ¿no? El teatro, como vos decís, el Teatro Español, bueno, ciertos monumentos de Salamone que van ilustrando y coloreando también la película y la, que generan son lugares aparte muy muy únicos. Y Azul está también presente en esta película nueva, Una noche de horrores. Sí, Una noche de horror, que se filmó en una radio de acá de Azul. Mira. Sí, lo que nosotros hicimos es como si fuese el hilo conductor, porque es una antología, son una serie de cortos, que de claro, paso, que bueno, que hay muchos directores, hay un par de directores españoles muy muy reconocidos, uno es Sergio Morcillo, que es un español que hizo un corto que se llama Gota, que está incluido en la antología,
y Pablo Sarto, Pastor, que hizo un corto que se llama Into the Mad, junto, bueno, hay otros directores de otros países, y quedó conformado. Nosotros con mi hermano somos como los directores creativos y dirigimos lo que es el hilo conductor. Ah, que se claro. trata de un conductor de radio que cuenta historias de terror y empiezan a suceder cosas como estas que nos pasó a nosotros. Que se cortó la luz. Sí. Es importante esto que mencionás de que siempre esté Azul presente, ¿no? A mí me parece que tu hermano lo decía de una manera muy muy emocionante, ¿no? Que ellos que a ustedes les gustaba que su lugar, que su Azul natal trascienda obviamente las fronteras, porque estas son películas que tienen mucho público en el exterior, mucho que transitan, obviamente el cine de género trasciende las fronteras. Y también es importante para ustedes que, por ejemplo, en Abracadabra esté la patente argentina, que en el Dodge Polara, que tenga la patente que diga Argentina, para quien la vea también sepa que de dónde es la película, ¿no? Claro, eso lo contaba hace poco, porque en la película Francesca habíamos usado un auto original con patente original de Vicenza. Sí. Y mucha gente había querido que se había filmado en Italia, también decían que nosotros éramos italianos, bueno, siempre claro. se hacen cositas. Entonces fue una decisión nuestra, también algunos habrá dicho en Abracadabra, mirá, ahí hay un error, lo mismo con los tatuajes. En realidad fue una decisión nuestra, porque mucha gente también pensó que era una película remasterizada de los 70. Claro. De calidad en alta definición, pero aún así que le saqué el aspecto digital. Pero bueno, eso de la patente fue algo como para decir, somos argentinos, porque no, el hecho de hacer una película hablada en italiano no es porque uno menosprecia o reniega de su país. Al contrario, justamente también filmamos en Azul porque no hay que olvidarse de dónde vino uno, más allá de que después en un futuro quizá uno crezca y tenga que filmar en otro lado, eso no significa que se va a olvidar del origen. Claro, claro. Bueno, eso habla mucho de ustedes como personas, como grupo de trabajo. Digo, de hecho también han conformado un grupo de trabajo con gente de Azul, les han dado también una posibilidad de pensar cine también en su lugar, así que eso es muy importante. Pero la verdad es que hay un talento muy grande en Azul en cuanto a deportes y artísticos, y los chicos que nos han ayudado, la verdad que tendrían que estar trabajando en películas con grandes producciones argentinas. Lo que pasa es que es muy difícil también llegar, y hoy más que nada que la parte económica no está ayudando, pero la verdad es que hay mucho talento que creo que se nota tanto en las películas que hemos hecho como en Los Olvidados, y en esta película Abracadabra, lo que es esa parte del mundo de arte, ¿no? que le han dado, y filmada en un rodaje de apenas 2-3 semanas. Claro, eso también es importante destacar. Y también se viene el remake de El Pulpo Negro, si tengo entendido, dentro de poco también. Sí, bueno, eso ya sería como un salto, mucho no puedo decir porque la verdad que como que estoy ahí, pero sí claro. que se va a hacer una película y serie, porque nos había contactado el guionista original, en Murillo, y bueno, salió esta oportunidad que la verdad mucho no puedo decir porque va a haber actores que son ultra conocidos. Uno que va a ser en lo que es la serie y la película. Creo que la serie va a estar dirigida por varios directores reconocidos en nuestro país. Nosotros bueno, vamos a dirigir la película. Increíble que hayan tenido ese reconocimiento, porque tiene que ver con que, bueno, su trabajo es valioso. Nosotros lo consideramos así desde acá. Yo creo que Francesca, Sono Profundo no la vi porque no la he conseguido, pero Francesca, ahí Abracadabra y Los Olvidados, que son los trabajos que hemos compartido, a mí me han fascinado realmente. Abracadabra, superlativamente, me ha dejado impactado desde su música, desde su estética, es muy potente visualmente para mí. Y bueno, me quedé enloquecido con este género que no lo conocía también. Entonces, ustedes nos hacen transitar en lugares distintos, originales. Entonces, eso uno lo reconoce y lo valora. Son películas que hicimos con mucho amor. Creo que se nota la simpleza, más que nada en lo que es capaz que la producción. Se nota mucho más el amor. Por eso quizá ojalá algún día podamos hacer una película de este género, pero con una producción mucho mayor, como para ver qué se puede hacer con eso. Porque El Pulpo Negro en realidad tiene algo de lo que es este género, como puede ser de Agatha Christie. Claro. Pero bueno, la idea de ahora no es hacer El Pulpo Negro ambientado en los 70, porque eso sí sería como hacer algo muy muy repetitivo. La idea es aggiornarlo
algo que si uno conoce o lee o vio lo que era lo del Pulpo Nero, tiene muchas cosas de lo que es actualmente el juego del miedo. Claro, sí. Claro. Si uno se pone a pensar, tiene ciertas cosas. Luciano, ¿y tienen planificado futuras proyecciones de la película de Abracadabra? De Abracadabra, por el momento, yo no estoy enterado. Ahora estoy medio bastante perdido con esto. Justamente ahora estaba haciendo el color y el montaje de la peli de la radio. Sí. Pero sí, surgen siempre invitaciones en distintos lugares. Ahora tengo que ir a la ciudad de Balcarce, que hay se proyecta en la casita del terror, que suelen pasar semanalmente. ¡Qué increíble! De Argentina. Y uno, bueno, trata de hacerse el espacio, más allá de las complicaciones. Pero uno tiene que asistir a esos lugares, más allá de que yo últimamente no vengo asistiendo, porque siempre es como que hay, por suerte hay trabajo. Claro. Es como que ahora también estoy haciendo la música de una peli de Ezio Massa que se llama Alter Ego, que es una peli que filmó en Estados Unidos con Dylan Walsh, que estuvo en Nip Tuck. Y bueno, entonces voy haciendo un poco de música, que de paso yo siento que aprendo día a día. Yo no estudié cine, tampoco música, y es como que día a día siento que voy aprendiendo un poquito. Y en estas proyecciones y la gente que ha ido a ver Abracadabra, ¿cómo repercutió en el público, no? Tanto el que por ahí conocía el género y por ahí el que no conocía, ¿cómo repercutió en el público? Bueno, mucha gente, como decía hoy, pensó que era una película, más que nada en Europa pensó que era una película, ¿qué es esto? Es una película de los 70, pero yo pagué para ver algo actual. Claro. Eso era de un lado. Después tenés, qué sé yo, el sector de algunos críticos que son los que quieren buscar errores, que yo me divierto, pero bueno, es como que le dicen de la patente y el de los tatuajes, algo muy claro. Visible. Pero sí, es cuestión a veces pensar y decir, bueno, si uno es tan detallista en tantas cosas, ¿cómo no va a ver que uno tiene un tatuaje en un dedo que se solucionaba tapándolo con un anillo? Fueron decisiones nuestras. Y sí, pero la verdad que se quedaban impactados en esa recreación y en los mismos actores, porque decían, pero esas caras son de esa época. Porque buscar hoy rostros que parezcan de los 70, de los 60, es muy difícil. No es solamente hacer un peinado o poner un bigote. Yo creo que estas personas que están en Abracadabra, los actores son, y algunos que no son actores, sino que son amigos de otros trabajos, que tienen ese rostro, entonces la gente impactada, o sea, con eso, la música, el color. Sí, creo que es muy cierto lo que decís, ¿no? Esto de los rostros, como son muy característicos. Hay gente que tiene como los rostros un poco más de gente de época, ¿no? Tal vez. Y recuerdo también en Francesca, ¿no? Cómo esto de la caracterización de los personajes, creo que en Francesca yo vi como que se remarcaba más la caracterización del asesino o cómo preparaba y disfrutaba los crímenes. Claro, porque en realidad lo que es el género, siempre se dijo que el género giallo no tenía, digo giallo en italiano, me hago el italiano, pero si no yo le diría giallo, así que pido perdón, pero con giallo. Lo que siempre tuvo es el lado del fuerte, fue su lado estético, artístico. Sí. Siempre como que se dijo que el guión era era una excusa para mostrar lo bello, que en realidad capaz que a nosotros nos parece así, pero allá en esa época era en los 70. Nosotros capaz que lo vemos hoy y decimos, mirá qué bueno que está eso. Pero uno salía caminando en Roma y veía todas esas estatuas. Y la idea nuestra era volcar todo eso, esas sensaciones que uno que le producía ver esas películas al estado actual, ¿entendés? Claro. O sea que creo que eso fue lo que mejor ha quedado en la peli. La verdad que lo visual. Lo han logrado, la verdad que lo han logrado. A mí me transportó a esa época, a ese mundo. Y la verdad que, bueno, me encantó de estar conversando con vos, Luciano, y de verdad esperamos tenerte nuevamente para hablar, bueno, obviamente de Una Noche de Horror y de El Pulpo Negro o de cualquier otra producción que estés. Y bueno, obviamente creo que tienes una condición básica que tiene que estar tu música. Me parece que hemos aprendido algo, que es eso. Es algo que disfruto mucho de hacer. Tu música es impresionante, por eso. Así que tiene gracias, que estar. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, por este tiempo. Gracias, Juliana, Mel, y espero estar
próximamente hablando de algún otro proyecto, y si es ahí con ustedes, mejor. Siempre son bienvenidos acá, bueno, vos Luciano y tu hermano Nico, que la verdad que también es una persona macanuda, así que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, Luciano. Chao, chao. Hasta luego.